Buenas tardes, soy la señora Elizabeth Ramos, la abuelita de uno de los seis que quedaron aquí enterrados de aquí, mi nieta. Y quiero que vean esto, quedó destruido, quedaron enterrados donde se vino el cerro, de este lado y de este lado. Esa casa no se la llevó, pero a ellos los enterró. Exactamente aquí quedaron los seis, cada quien con su, la abuelita con el nieto, la hija con la hija. Aquí quedaron, aquí lo sacaron y a sus animalitos también. Sí, pues no ha llegado la ayuda, no han venido a ver cómo los enterramos. Lo que nos costó enterrarlos, 2 días los llevamos y los trajimos, tenerlos ahí en sábanas como los sacaron, en el piso, a los seis, ¿sí? La presidenta nos ayudó, presidenta municipal nos ayudó con las cajas, ¿sí? Nos costó mucho trabajo. Y pues triste por esto, porque no sé cómo los vamos a ayudar. Nosotros estamos destrozados y hundidos porque Acapulco está perdido y lo que nos falta, familia. Yo les agradezco mucho a los que me vieron en el programa de N+, que me comentaron que querían saber mi nombre, ¿sí? Desgraciadamente pues no hay señal en los teléfonos, no hay pila. Yo no vivo en esta colonia, yo vivo hacia abajo, en el fraccionamiento Marroquín, pero hasta acá he subido caminando. Ahorita ya he podido llegar en transporte, pero estuve caminando, ida y vuelta, así con mi enfermedad y con mis pies lastimados, pero estuve aquí apoyando y quiero que nos ayuden, por favor, que no nos olviden, así como esta familia se quedó sin nada. Cándido se quedó sin su hijo, sin su familia, que él vivía aquí, fue el único que se salvó porque estaba cuidando a mi consuegro en el hospital Vicente Guerrero. Sí, que le cortaron un dedo de su pie porque es diabético también. Queremos que nos ayuden, no ha llegado la ayuda ni en el Vicente Guerrero, siguen sin cristales. El consuelo ya está aquí, lo están curando aquí porque pues ya estuviera muerto también y también ya estuviera, lo estuviéramos enterrando. Pues gracias, familia, gracias. Y les repito, soy Elizabeth Ramos. Dios me los bendiga y no nos olviden y ayúdenos, por favor.